Welcome to the new event. Get free cases and skins. Open Poland and cases for yourself. Primer sospechoso, no. Primeros nueve sospechosos del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hacen. Porque, chicos y chicas, lo que estáis viendo, las nueve personas que están jugando esta partida. Van cargadas, así está actualmente la situación en Counter Strike Y como sabéis yo, lo que hago siempre es saltar las peonzas porque no hay nada que analizar Pero quería, porque hoy el tema del vídeo lo merece, enseñaros cómo está ahora mismo la situación Fijaros, 20 bajas, 17, 12, o sea, todo el mundo tiene bajas Por lo tanto, de hecho, el que menos tiene, que el 9-17, es el que estamos viendo en pantalla esto quiere decir efectivamente que todo el mundo va cargado. Y esto es una auténtica locura. De hecho, fijaros cómo meten wallbans. Eh, cómo está la situación actualmente en Counter-Strike. Y por ello, ha tenido que hablar Gaven. Que yo, Gaven, creo que no ha hablado de Counter-Strike en años. Por cierto, fijaros en esta situación. Los CTs tienen la bomba ahí a cubierto, vamos a ver qué es lo que puede hacer nuestro compañero. Puede recibir dos wallbangs por parte de los CTs. Es increíble y es que resulta, por si no lo sabíais, que el Trust factor, que se supone que es lo que implementó Valve, para que la gente que use cheto se encuentren entre sí misma y los que no lo lleven, eh, pues no se encuentren, entre comillas. Al parecer, los hackers encontraron una vulnerabilidad. De hecho, no sé si podré ponerlo en una imagen ahora mismo en pantalla. Eh, de hecho, lo dice el artículo del cual voy a hablar hoy. Y lo puso en un, un tweet el propio CSGO. Por lo tanto, básicamente, debido a esa vulnerabilidad. Seguramente os hayáis encontrado más hackers De lo normal, y es que yo os lo comenté Que cuando me ponía a jugar con stacks eh, Nos tocaron en dos eh, Partidas seguidas por los mismos hackers Es era una auténtica brutalidad Y nosotros nos preguntábamos, pero vamos a ver Una cosa es que esté mal el juego, pero con el tema del Trash factor debería estar más o menos Bien, pues resultaba que había una Vulnerabilidad, los puñeteros hackers Encontraron una manera Por la cual se podían encontrar con la Gente legit, los que queremos Simplemente jugar para divertirnos, para pasar un un rato, y como digo, eh, lo que pasó fue prácticamente esto. Pero lo que no había visto en mi vida es nueve hackers, o sea, es récord absoluto del canal. Y fijaros que llevamos capítulos, eh. Llevamos pues, cinco años cazando hackers y nunca había visto esto. En fin, ahora en el segundo caso, vamos a hablar del tema que seguramente estáis esperando mientras tanto como sabéis en cada cazando jaques tres cajas entre sospechosos y sospechosos Si reventéis el vídeo a likes por supuesto haré más vídeos de este estilo y en cuanto salgan más cositas que los comenten nuestro amigo Gable o gente que trabaje en Valve por supuesto también lo subiré al canal como os comenté esta es la caja mata youtubers ningún youtuber que conozcamos ha sacado unos míseros guantes así que vamos a intentarlo en este episodio Estamos limpiando la comunidad. Pórtate bien, por favor. Esto está hiper descast Ah, no, pues, hostia, pues está guapa. Con el tema este de Legend. Está muy, muy guapa. No sabía que tenía esta serigrafía. En fin, chicos y chicas, toca el turno de ir. A por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que resalte. Va 11-3. Tiene el chat inhabilitado. A lo mejor es porque ha insultado mucho. O porque todo el mundo le está reportando. Porque lleva hacks. Vamos a verlo ahora mismo. A ver, sabe que tiene uno en tickets. Se lo hace tranquilamente. El segundo le ha metido el flicardo de la historia. Y está en una situación complicada. Uno para dos. Tiene a uno cerca. No le consigue dar. Pues. Vale, le abre bien. Le queda otro. ¿La ha oído recargar las cosas como son? Y ahora en cuanto sepamos si es eh, hacker o no, hablaremos del tema y os pondré lo que ha comentado Gaben. Porque ha habido un youtuber que la ha podido entrevistar. Eh, joder, sí que ha sido rápido el tiro que ni siquiera lo hemos visto. Así van las demos. Ojalá poquito a poco lo vayan arreglando. Y bueno, mientras está aquí en base esperando, aquí os lo dejo en pantalla. En este artículo, un youtuber, chicos y chicas, le pregunta sobre eh, si van a mejorar el sistema de, de back. Básicamente, porque la verdad es que la cosa está complicada. Menudo flicardo le ha metido al compañero. Y eh, básicamente, Gaven lo que acaba de decir es que están trabajando en ello, aunque es jodida la cosa. O sea, el tema está bastante delicado, pero. En el artículo se comenta que dentro de poco tendremos una mejora de eh, pues eso, de, de la versión de, del bug que hay actualmente para evitar a los hackers. A ver, aquí la pregunta es, Black, eh, yo recuerdo cuando decías que van a cambiar el motor gráfico dentro de poco, que están trabajando en ello. Eh, ¿Podrían implementar las dos cosas a la vez? Pues desde mi punto de vista, yo creo que sería la grandísima actualización que necesita ahora mismo Counter-Strike. Que actualicen el motor gráfico y que pongan un buen sistema anti-hacks. Y el juego, créeme, que lo volvería a jugar muchísima gente que lo ha dejado de jugar por este tema no no tanto por el motor gráfico porque para mí el tema de motográfico bueno hay mapas que se pueden mejorar y todo eso pero a mí lo que más me importa son los packs evidentemente así que por lo tanto eh, como digo supongo que lo harán todo a la vez y cuando lo tengan todo lo sacarán me da miedo que explote el juego la verdad eh porque sabéis como cuando metieron panorama no esa actualización de del HUD o sea bueno de la interfaz disculpad cuando empieza la, el juego que tuvimos unos días, o sea, muy, muy heavy, ¿eh? Las cosas como son. Y también las cosas como son. Este tío me, me resulta un poco raro, porque es como que siempre sabe dónde hay alguien, desde mi punto de vista. Vale, una ha pasado corta, creo ver. Fijaros cómo. A ese si ahora. No... Mm, me huele mal, tío, me huele mal. Ahí. No sé si ha habido un poquito de soft time o ya que estoy flipándome. Vale, está en base. Bueno, ahí va a ir a una Glock, o sea, como se haga, ese tío me descojono. Es que fijaros, el, el AIM se le va a la cabeza. Desde mi punto de vista, sí que puede llevar algo de AIM, eh. Ah, vale, la... se le ha cargado un compañero. Tira una granada y random. No sé si tiene el calado de que había ahí alguien. Vamos a ver ahora la ronda de pistolas. Pero me da la sensación que este tío lleva algo en el line, tío. Me puedo equivocar, eh. Me puedo equivocar. Vamos a ver. Me gustaría una ronda complicada. A ver, aquí el movimiento. Ojo, el movimiento bueno, eh. Están plantando en A. A ver, si llevase Wallhack, ¿no? Supongo que si llevase Warhack esto lo podría haber previsto. Ahí salen los dos corriendo, ahí ha fallado las dos. Es que tiene un 50% de gesto el compañero, eh. Salto de cojones el, el porcentaje. Es que tiene que tener algo de aim, tío. Tiene algo de aim. Creo que tiene soft time, eh. Es que son tiros. O sea, desde mi punto de vista. Tiene tiros rarísimos, tío. Como que no sabe muy bien cómo dispara, pero le mete todo, tío. Vamos a seguir viendo. Curioso este caso, eh. Vale. Lleva una Deagle. Vamos a ver cómo se defiende. Una ronda muy complicada. Fijaros el frame tan bueno que tiene para este tío de abajo también. Es que no lo sé, tío, tengo dudas. Yo creo que tiene, como digo, soft time. A pesar de que algunas veces se le vaya. Y también hace algunos eh, posicionamientos de mira. Pero me está rayando, ¿eh? No las tengo todas conmigo. Vale, vamos a ver aquí. ¿Habéis visto cómo se le va la mira a este tío? Es que es imposible que, que no lleve nada. Se le va la mira muy rara, loco. Pero muy rara. Vamos a ver cómo lo hace ahora. Se empieza a cochillar ahí al humo. Yo creo, precisión no las tengo trabajo conmigo, pero. O sea, perdonad, eh, visión no las tengo trabajo conmigo, pero creo que de precisión sí tiene. No sé, o son movidas de la demo, que ya ahí no puedo entrar, pero yo sí pienso que lleva soft Aim, Pues de los cazando hacker más entretenidos que hemos tenido en los últimos meses, la verdad. Este tío me ha dado que pensar y espero no haberme equivocado. Decidme en los comentarios qué opináis al respecto. Y nada, también sobre todo de lo que ha comentado nuestro compañero Gaven, que por cierto, la entrevista la han puesto en privado. Cosa que me ha sorprendido bastante. Ofrece una entrevista a Gaben en, en, por primera vez en toda su vida, creo que a un youtuber, y la pone en privada el capullo. No ¿Eh? sé por qué, Gaben, compañero. <laughs> Tenos un poquito más en cuenta. En fin, chicos y chicas, creo que dos, cuatro, seis. Ay, perdón, me había tocado antes una de prisma. Os la regalo. Vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Lake y vamos a ver lo que hace el sospechoso. Vamos a ver si al menos uno se libra de esta purga de cazando hackers. Vais a hacer primero. Al otro le ha dado en el juanete del pie. Y vamos a ver. tiene ese molly no le consigue quemar pero bien no se lo debe estar pasando porque está encerradísimo uh, está muerto está muertísimo con esa Pokémon acaba con él y nada chicos y chicas espero de corazón que estéis disfrutando de la vuelta del cazando hackers Y querido hacerlo con un vídeo especial y yo creo que con esa vuelta de Gaven a pues, comentar algo de CSGO está más que justificado vamos a hacer el primero tremendo, Jesús le ha metido y esto ya, creo <laughs> que ha sido bastante, bastante heavy pedazo de como no le ha metido y ahora ha dicho, pues me pongo el auto, ¿no? voy bastante sobrado vamos a ver qué es lo que consigue va a venir alguien por la puerta en ningún momento ha visto a nadie y ha corregido, eh. Las cosas como son. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? A ver, el Losco ha sido bastante raro. Vamos a poner un poquito de cámara rápida. Vale. Fijaros, eh, que no le ven ve absoluto y ya le va buscando. Ay, bueno. Pues el Warhack yo creo que está más que claro, chicos y chicas. Fijaros cómo la acaba de seguir. También supongo que llevará algo de AIM. Pero bueno, como digo, el Warhack está muy claro. ¡Uf, iguana! Se acaba de activar el primer kill. De mérito encima, porque como digo, con un tío que lleva Warhack, lo que dudo que lleve es el I'm Lo dudo bastante, la verdad. A lo mejor ahora nos lo demuestra que lleva... Yo pienso personalmente que no lo lleva, ¿eh? Es un 7 a 1. Y supongo, bueno, encima se pone a rajar. Y ahí tenemos las otras dos bajas. Pues vamos a poner que lleva trampas de... Joder, siempre me equivoco, macho. Trampas de visión y no de precisión, efectivamente. Y otro tipo de trampas. No hemos visto nada extraño. Bueno, pues vamos a comprar la llave de esta caja prisma que me la han dado antes a la hora de... Bueno, me parece que he empatado una partida. Y venga, vamos a abrir primero la prisma. Ya que de esta, bueno. No hay tanta tensión con las otras sí que hay, porque de la prisma, bueno... Pues a lo mejor la caja es el problema, ¿eh? Nos toca una rosa y luego en la picadura esta me va a tocar tres picaduras de huevos. Porque no da más que dolor esta caja. Venga, va. Confiamos en ti, Gabe. Venga, que te, te he dicho cosas bonitas en el vídeo. de Mira, el AK está bastante bien. Es un arma que se vende bastante fresca, la verdad. Si abrís una caja y os toca el AK, podéis recuperar el dinero que habéis invertido e incluso un poquito más. Vamos con la segunda. Bueno, pues se queda al lado de la Diggle, que también hubiera sido maravilloso. Y vamos ahora sí que sí con la tercera y última caja a ver lo que nos da, a ver si tenemos suerte, pues en este caso una Glob. En fin chicos y chicas, espero de corazón que hayáis disfrutado con el vídeo, espero que os haya sido de información, si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima, chao chao.